Es que ese bien que pasa, no, no, no entra a Windows. Cocha, pasa. Pon la de Jenny, te juego la Jenny. Wey. Mike. Mm. ¿Por qué estás desconectado a la computadora? Abajo hacia la computadora arriba. Sí, porque no te he desconectado otra vez. Ah. Y por eso no quiere decir que porque no, no se trata de ello. Ah. Nada más que se me había olvidado. Ah, ya sabía. Algo tenía que ser. Por cierto, están en línea, así que diga sus chingaderas. Me encanta, este es rarísimo, ¿verdad? Pero recuerda. Una casa pronta. De verdad. Ya, perri cuadrado, güey. Perri cuadrado. Yo nunca había visto un gato, ¿verdad? Con mayoría. Con mayoría, podrido, vamos a ver. Pero los que están muy acostumbrados a mí, me siguen, duermen conmigo, así, o sea, literal, es como ya. ¿Y los gatos? No, por eso. Ay, el de dinero, la verdad, como que sí se me hizo muy chistoso. No, no. ¿Te gusta? Oye, hay otro villano aparte de Jordan. Es Jordan, no, es. Ah, es un villano, sí, solo está bien. Bueno. No, no es villano, cabrón. No me puedes hacer. ¿Qué? Ahí no me importa, ya está muy bien. Ok, es bonito ese que ves que está allá, tira fuego, tira, baja, baja, baja. Cabre del futuro al pasado para matarlo, porque en el futuro ya se desmadre, tan firme. Es neta. ¡Ah! Hueva. O sea, es el mismo malo que quieren salvar. El mismo malo. ¿Eh? El que quieren salvar es el malo en el futuro. Ah, ándale, es todo. Oh. Que de hecho cabre así, o sea, así bajaba mucho al pasado. Pero él llegó al pasado por otra cosa. Ajá, o sea, Kale nada que ver con el chavito. Kale viene por Apocalipsis, ¿no? Pero si no, está bien, digo. No, no es la misma, no, no es la misma historia. O sea, tenía que meter a Thanos, o sea, no sé. Thanos. Ah, también. Oye, este. Ya que estamos hablando de Marvel, ¿qué opinan de Spider-Man? Ah, ¿qué opinan de Spider-Man? Es que no sé muy qué hablar del universo de Marvel. Pero. Ya por no. 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 No vive en el universo. ¿Sí? Sí, en los cómics. Acá no. Uh-huh. De hecho, ni siquiera los X-Men. Uh-huh. Porque eran demasiado overpower para Thanos. Ya para el 2019, ya oficialmente Fox pasa a ser de Disney. Y ya van a poder meterlo. Oigan, si van a jugar, porque yo ahora estoy tirando con mi computadora, no voy a hacer que pero digo, Deadpool nunca pelea con ellos. Sí. Pues ¿sí? Ha sido un Avengers. ¿En serio? De hecho, Spider-Man se salió de los Avengers porque no. Deadpool. Voy a jugar la venganza de Johnny Cimientos con vos. Ah, está bien. Y tengo que jugar lo que tú digas, ¿qué pedo? No, porque tiene su cajita para. Regustando loco, te está mandando. Para ganar la primera vez. ¿No estaba esta en la tarde? No, estaba en Lucebol. Lucebol estaba. ¡Ah, Lucebol! ¿Difícil? Extremo. Es más difícil, de una vez. No, wow. No sé ni qué es, pero de una vez. ¿Ah? No tengo idea de qué es, pero de una vez. Está bonito. No, a ver. Todo lo que vaya saliendo lo matas. Bueno. Casual. ¿Cómo es correcto? Creo que tampoco lo sé. ¡Anso! ¡Uy, ya con la nueva de Anso! Nuestra historia comienza en Adlerstrom, donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda y defenderlo del lunático doctor Junkenstein. ¿Pero? ¿Me lo pusieron? No, Ana, o no, Ana, porque yo. Un alquimista solitaria hábil en el arte. Solo cuatro defenderían al castillo contra el doctor Junkenstein y sus serpientes. El doctor Junkenstein reía mientras aparecían sus sirvientes, pues esa sería la noche de su venganza. Venganza.
soldado, un alquimista, no un debe llegar a la puerta, a la puerta. Una peculiaridad, un grupo variado en que hemos como siempre, sigues atrayendo compañeros extraños. ¿Cuánto falta para que se rompa? ¿Se rompa? La alquimia es más fuerte que la magia. ¿Qué te llevó a viajar tan lejos de casa? Me expulsaron de mi hogar por quitarle la vida a mi hermano. No puedo regresar. Solo va a doler. Pero por ahora, la madera resistió. Tengo ulti. No. Yo no puedo matar a nadie con este ulti. ¿Qué diferencia hay entre la magia de la bruja y tu alquimia? La alquimia es ciencia. Su magia es algo más sombrío. Una presencia oscura se formó en el entorno. La muerte viene por sus almas. Una maldición cayó sobre la muerte y debió servir a la bruja de los salvajes. El destruyeron las estón disparo y la muerte llegó a su fin. Te puedo cargar otra vez el útil si quieres. ¿No te puedes sobrecurar? Dale. ¡Prepárense para que todo es un tema! ¿Tú no estás como Miguel? Toma, bebe una poción. ¿Ya te cansaste, pistolero? El suelo temblaba a medida que aparecía la creación del Dr. Junkenstein. ¡Estoy vivo! ¿Qué me dices, doctor? De doctor se convirtió en un monstruo enfocado en destruir todo. Que sabes, pero bueno. Tiró a la puerta. Intento sacarlo de
se cargó de energía arcana cuando la invocadora apareció entre ellos. El fuego del dragón lo consume todo. Infierno de fuego y llamas de luz en la nueva adversaria, la invocadora. Salud y recuperación. El soldado acabó con la invocadora sin pensarlo dos veces. La magia del dragón te salvará. En el transcurso de la batalla, el mismísimo Dr. Jokenstein hizo su grandiosa aparición. Bebe una poción. Te arrepentirás del día en que te reíste del Dr. Jameson Jokenstein. ¿Qué tiene, Woody? El Dr. Jokenstein arrojó las bombas al castillo. Las explosiones resonaron al son de sus carcajadas. Lanzó su flecha y la vio cruzar el cielo hasta que regresó a Jokenstein. ¡Vaya muerte! El arquero atacó a la muerte con una flecha que atravesó su clase de energía. Tu tormento. Prepárense para el tiempo. Tiempo, madre. Madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El enemigo se acerca. El soldado impactó a la muerte con esperanza. Visión de la muerte. ¿Quién quiere potenciales? En medio de la batalla, apareció el aliado más poderoso de Jokenstein. Mis siervos nunca mueren. La mate de la bruja volvió a la creación de Jokenstein aún más poderosa. El cuerpo de la criatura crujió con poder profano. ¡Hola, con un disparo certero, el pistolero derribó al Dr. Jokenstein. El arquero derribó la bruja, aunque en su corazón sabía que esto no perduraría. Dentro de ese corazón tremendo. Y los monstruos cayeron, al igual que su creador. Exhaustos, golpeados y magullados, los cuatro héroes entraron al castillo por sus recompensas. ¡Cambia de equipo! Okay. ¿Qué me entró? Sí, pero no me entendí.
Yeah, yeah. Sí, me salí para abrir mi caja. Me quedé premiada. ¡Carajo! Puedes decir, voy a ver mi caja. No me salgas. Madre, la verdad es que es juntar dinero para tus aires. No sé, no me llegan. ¿Qué es esta vez? Mantenimiento de dinero. Bienvenidos a Ayutthaya. Gracias. Prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. Ah, es Deathmatch. Está poseída. Es su hora. A las 6 horas de la posesión. 3, 2, 1. Lucha. No puedo cambiar, ¿verdad? Ya, pero. ¿Dónde ves? ¿Están? ¿Qué es esto? ¿Es capturar la bandera? ¿Qué? No. No, es matanza. ¿Matanza? Sí. Ah, puta. Ten cuidado porque aquí, literal. ¡Ah, no, te llevaste uno. 0-1. Prepárate para la batalla. Un defensa en un montaje de universidad. ¿Qué vas a ver? A la diva. Es un buen 10. 2-1. Soy ingeniero. Confía en mí, soy ingeniero. Adelante, totalmente adelante. Perfecto. Esto estará bueno. Y te va a quitar todo la vida igual de la armadura. Yep. No sabía. ¿Pero no se subió? Y te quedaba poca vida. ¿No? No, me estaba subiendo el armadura y me quedaba. La imaginación es la esencia del descubrimiento. 3, 2, 1. Lucha. Punto ganador. Qué bonito está mi vida. Es hora de sanar. Si
Barrera activa. ¿Qué pasa?
¿Qué coronel entonces? Sí. ¿Qué? ¿Y si vamos a Hot Tech? Es el lugar de los lobos, pero no debe pasar. Si están igual que las pizzas, ¿no? ¿Cuál es? No, busca en Facebook para tomar las fotos. No, 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 veo una. Vaya, hombre, una fuente de poder decente. Compro otra. Es que, Ronita, ¿cuánto te costó esta? ¿Y tu disco duro? 1200. ¡Idiota! Te dije que me avisaras. Mira, la oferta en 567 pesos. ¡Vete a la verga! Mike, ¿qué es este puto disco duro? Mike, enfrente de mí. ¿Eso es sólido? No, descanso. Okay. ¿Para qué? ¿Por qué el disco duro? ¿Ya está conectado? Y la broma de mi papá. Por eso ya está conectado. Ahí te lo conecto. Ahí está. ¿Lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Tiene como 6 enchufes, a huevo tiene que entrar en uno con uno. No es como que digas, no, ¿ah, son 6? Puta madre, Mike. De la ¿cómo abuela? No conoces, tío, güey, puta. Ah, mira. Yo diría. Porque tú la armaste. De la abuela, sí, cabrón. ¿Tú la armaste? Por más que yo la llamaba, no mames. La oye, acuérdate que esta cosa te cocina la mano. Sí, sí. No lo vas a alejar posible. Sí, me dejaron ir. Slash cortador de papelitos. Hoy vengo deprimido completamente, pero Watch fue 4 putas partidas del Ben más competitivo. Y perdí mi cena, no quedé ni en los 4 lugares primeros de esas putas partidas. Miserablemente, es una pasión de la madre. Y en la última, que estaba mi quinta partida que estaba jugando y estaba logrando quedar bien. No, pero no estás pudiendo allá, ¿dónde está por los? ¿Ah? ¿Dónde está acá? ¿Acá? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah, mira! Pensé que la compu estaba jugando. No, la lap. Es decir, que pasa ahí atrás con una mujer y todo el resto, no ha llorado. En esa partida que estaba jugando, así como que era la única que estaba logrando hacerlo bien. Crasheó. Crasheó mi máquina. Pero estoy streameando a mis hijas, están viendo una chingada película que estaba usándome todo el... ¿Anchevana? No, Anchevana, estoy en CPU. Lo que pasa es que hay películas que la tele no tiene el code para verlas. Ah, sí. Y cuando hace eso, la computadora se la decodifica. Entonces, pero se pongo y re mal. Hay películas que pongo y no es peor. No, se ve tan mal. Pero, y ves que se pregunta normal. Hay películas que pongo y ves que puta está en 100% y está el chingado code trabajando, mi idiota. No mames. Yo, es que la chingada tele no puede ver ese formato. Y entonces, como se encarga de mandarse el decodificado, obviamente es el tiempo real haciéndolo por el tiempo real de la película. Terrible. No suele pasar, güey. Es normal. No. Oye, Rodrigo. Ese chingado mapa de Petra es un hijo de puta nido de Doomfist. ¿Por qué? Porque son puros chingados corredores cerrados. Puta, lo ves de frente, ¿no? Solo te lanzo un vergas y te va a dar. El nuevo del desierto. Copa nuevo. No lo he visto. Se rompe el piso. Sí, se rompe el piso. ¿Y dónde sale? El match competitivo. Ah. Rodrigo. Está ahorita del match. ¿Vos se tiene una pregunta de parte? Oye, sí. Ah, ya. ¿Por qué? Joder, puta, se me bota el Pong Booster. Cada 3 segundos me lleva la chingada. No sé, no juego base. No, pero conoces tú de esas. No, ¿tienes algún VPN? Es cierto. ¿Quién está de paga? ¿Otra abierta? No. ¿Quién me está llevando de chingada? Sí, el de gobierno, pero no es lo que les parece. Güey, pues yo usaba una cuenta de internet del banco HSBC. Y ahí te cobraban todo el internet. Creo que es lo mismo, ¿no?
Ay, chingo, Mike, tu disco lo afuera, güey. ¿Por qué sales? Gata. No. ¿Vamos a buscar a los coches? ¿La gata? ¡No! Siempre se movía esta mierda. Ah, Rodrigo, pásate una silla aquí. Espera. Es que no quiero buscar a mi computador. Pero tengo que... ¿Rojo? El de HDMI, ya. Ah. Sí, como sabrás, buscar algo de escritura de playa, es como... Sí. El dorado. El One Piece. Oye, ¿encontraste la Estefanía? Tengo un Estefanía gigante ya con todas las... El archivo que tenía, sí lo tengo. Pero, puta, esas... Está todo indecorado y nada optimizado esa mía. Es como pesa. No me importa, tengo espacio. Bueno, o sea, sí me importa por el tiempo, pero... Ah, maldita sea. Pues bueno, chance. No es un buen desmacho operativo todavía. No, pues puta sea todo en serio. Maldito no. ¿Te acuerdas lo que te comenté hace tiempo de que el competitivo estaba penal? O sea, ya estaba requete contra investigado, que te castiga.